Y no me prometes que no vamos a invocar a nadie. No vamos a invocar a nadie, te lo juro. En serio. Te lo juro, es nada, es como para el ambiente. No te va a pasar nada. Lo prometes. Te lo juro. Tú fuiste la que dijiste que querías grabar aquí. Y yo te dije que me daba miedo. Y luego te dijiste, y te dije, sí, te quiero ver, está padre. Hola, hola, cacerolas. Bienvenidos a un nuevo video. Muy bien. Bueno, como pueden ver por mi outfit y por las velitas, como pueden ver por el mood de este video, ya es sweater weather. Ya es octubre. Spoopy season. Entonces, el primer video que les vamos a traer de esta temporada, que a mí, como pueden notarlo, me gusta tanto, es un video contando nuestras historias paranormales. Pero no solamente nuestras historias, sino también le pedimos a ustedes, nuestros seguidores en Instagram, que nos mandaran por DM algunas de sus historias paranormales. Entonces escogimos como que las más padres. No las hemos leído bien, o sea, como que no las ojeamos. ¿Te has gustado? Sí. Muchísimo. Muchísimo. Ok, ya. Ojeamos como las más padres y escogimos las que más nos gustaron, entonces igual se las vamos a leer. Qué miedo, a ver, ya, saca. Porque, o sea, contexto antes de. Esta es casa de mi abuela, pero casi mi abuela ahorita no la están usando. Entonces, estamos en un cuarto solas. Nos metimos al cuarto menos terrorífico. Sí, nos metimos al cuarto más como con luz bonita, así. Pero es que ahorita antes de entrar a casa de mi abuela, una señora nos paró en la calle porque veníamos caminando. Vamos, claro. Nos paró en la calle porque veníamos caminando y empezó a decirnos así de que es que la momia y tengan miedo al manicomio. No se acerquen a la momia. Muy irreal, ¿no? Y luego nos decía de que aquí me quedaron días y el presidente Reagan tuvo hijos con no sé quiénes. Sí, claro, porque era esposa de John F. Kennedy. Y Mariana y así de. Fue una interacción muy rara, entonces como que también andamos como que con el. O sea, que nos tocó como esa interacción extraña. Yo creo que era una señora que como que, no sé, tiene alguna como discapacidad mental, no sé cómo decirlo, como que algo tenía. X. Entonces, el chiste es que como que estamos un poquito alteradas por esa interacción y aparte llegamos aquí y la casa está sola, entonces, o sea, cualquier ruidito que se escuche. Ahorita grabamos como la casa. Ay, sí, ahorita les grabo tantita la casa. Ok, vamos a empezar con las historias paranormales. Tú. ¿Yo empiezo? Tú empiezas. Mira, pues yo voy a empezar un poquito como con mi primera interacción con el mundo paranormal, por así decirlo. Para explicarles un poquito, a mi papá le gusta mucho como toda esta onda de lo misterioso y como los fantasmas y los tesoros. Mi papá es fan número uno de Bigfoot, o sea, como de esas cosas así como extrañas. Y mi mamá, por ejemplo, también es mucho como. Bueno, mi mamá en esa época jugó a la Ouija y su casa estaba embrujada, entonces como que dentro de mi familia hay como muchas historias así muy espeluznantes. Yo desde muy chiquita también como que me interesaba mucho. Y a mí lo que me pasaba mucho de chiquita era que yo, cuando estaba acostada en mi cama en la noche, No, no es nada, ya, por favor. Yo cuando estaba chiquita y en las noches me acostaba, muchas veces pues mi mamá llegaba a la noche como a checar de que si estuviéramos dormidas y así. Y yo me acuerdo que yo distinguía entre cuando venía mi mamá a taparme y cuando venía otra persona. Y yo como que al principio no sabía quién era. O sea, yo no supe por muchos años, yo no supe quién era quien me venía a tapar. Pero no me daba miedo, o sea, solo si era como que, pues esa persona me venía a tapar en las noches y yo no sabía quién era y no me daba miedo. Hasta ya estando más grande, y se lo describí a mis papás, a la persona, y llegamos como a la conclusión que era mi bisabuelo. Que mi bisabuelo falleció cuando yo estaba, creo que ni siquiera existía, creo que mi papá estaba muy chico también cuando falleció su... ¿Sabes por qué no se está haciendo? Porque sabía mucho, ¿ok? ¿Quieres que nos volteemos para ver la puerta? Sí, por favor. Ok. Bueno, nos cambiamos de spot porque la puerta ahora está de este lado, entonces ya la podemos ver mejor. Y abrimos la puerta, entonces ya a Merenita no le va a dar tanto miedo. No, 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 de alguien correr ahí, mira. Continuando la historia que les estaba diciendo, el punto es que llegamos a la conclusión, mis papás y yo, que tal vez era mi bisabuelo, por la descripción de lo que yo me acuerdo y como les dije quién era, y que no me daba miedo. Entonces, esa fue como mi primera como acercamiento al mundo paranormal, por así decirlo, y de lo que yo me acuerdo, porque yo nunca fui de esas niñitas que como que, mira mamá, una señora en la esquina. Tú sí. Entonces, como que yo lo primero consciente que tengo es eso, que alguien me tapaba en las noches y no sabía qué era. Entonces, ¿tú sí quieres contar lo tuyo de pequeñita? Bueno, conmigo fue diferente porque yo sí veía cosas, además que yo no me acuerdo que veía cosas. O sea, a mí me lo platicaron mis papás, o sea, tanto mi mamá como mi papá,
me han confirmado la historia y a ti creo que también. Sí, también me la han contado. Que cuando estaban juntos, porque ya no, yo estaba con ellos y estábamos todos acostados en la cama, en su cuarto, y de repente, o sea, como que me levanto y con la mirada voy siguiendo algo hasta la puerta. Y ya me vuelvo a acostar y les dije a mis papás así de, ya se fue el señor. ¡No, hombre! ¡Me muero! No, dice mi papá que me quería tirar a la basura. No, yo decía, no, no me pasaría lo mismo, qué barbaridad, qué susto. Sí, o luego también que mi mamá me estaba bañando. Es que yo también empecé a hablar desde muy chiquita, como tú. Sí. Y mi mamá me estaba bañando en la regadera y así, y le dije alguna jalada así de, ay, mamá, también se está bañando Juanita con nosotras. Sí, sí, sí. Y mi mamá así de, ¿dónde está Juanita? ¿Qué? Ay, no, mamá. Y bueno, ya mientras crecimos más, a ambas nos han pasado cosas juntas, como inexplicables, por así decirlo, porque igual no son cosas paranormales, pero son cosas que pues no podemos explicarlas. Y a mí, por ejemplo, sí me han pasado muchas cosas como yo, creepy, o sea, cosas que sí no las puedo explicar, yo sí siento que fue algo súper extraño. Cuenta tú la ¿Lo del intercambio? Por favor. Sí, sí, sí. Okay, sí. Bueno, esta creo que es la mejor historia que tengo, lo más creepy que me ha pasado toda la vida. Yo me fui de intercambio a Nueva Zelanda, creo que ya lo había dicho en otros videos, y vivía en una casa yo con una señora y su hija. Su esposo también vivía ahí, pero como que iba y venía mucho porque trabajaba, entonces muchas semanas no estaba en la casa y otro así. Y la verdad nunca me dio malas vibras esa casa. Siempre estuve súper tranquila, nunca me sentí insegura. Hubo un día que yo estaba hablando por FaceTime con mi mamá, porque hablábamos muchísimo. Y yo lo que pasa es que puse, como si hubiera puesto mi laptop, o sea, aquí enfrente donde está la cámara hacia nosotras. Atrás de mí había un espejo y enfrente de la cámara, o sea, bueno, más bien atrás, o sea, aquí en la pared, o sea, había una ventana. Tu mamá en tu compu lo que veía era el espejo. Ajá. Que reflejaba la ventana enfrente. Ándale, ajá. Yo estaba platicando con ella, shalala, shalala. Y mi host mom y su hija trabajaban durante el día. Entonces, normalmente, durante el día en la tarde estaba yo sola. Me pasaba mucho porque trabajaban y llegaban hasta tarde. Entonces, era un día que yo estaba solita en FaceTime hablando con mi mamá. Y enfrente de mí la ventana daba hacia como un patio que tenían. Pero lo que pasa es que mi ventana estaba como en el segundo piso. El patio estaba en el primer piso. Ajá. O sea era sí, una casa de un piso, pero como que el patio estaba un piso abajo. O sea, ok, ya. Sí, 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 como a desnivel. Ándale, como a desnivel. Uh-huh. Entonces mi ventana, o sea, por ejemplo, era imposible que alguien pasara por mi ventana y se viera, pues, como el cuerpo de alguien pasando, porque tendría que ser una persona. Ajá, como si alguien pasara en esta, o sea, si se vería, porque estamos porque a nivel estamos de la tierra. Ventana. Ajá, ajá, exacto. Uh-huh. Pero pues en ese momento, digo, en esa ubicación, no se puede ver a alguien caminando, era imposible, al menos que la persona midiera 4 metros. Entonces estaba mi mamá y yo platicando, y de reojo yo vi como en la ventana pasó alguien caminando. O sea, como que de repente sí, una sombra, así, literal. Vilmente, era día, o sea, eran las 4 de la tarde, a lo mejor. Y mi mamá lo vio, pero en el espejo detrás de mí. Y no nos dijimos nada. O sea, nos quedamos calladas, no dijimos nada. Como que yo lo quise ignorar y mi mamá también. Y lo único que mi mamá me dijo fue, oye, Fer, ¿estás sola? Y yo, sí, sí, estoy sola, no hay nadie. Y de hecho, creo que hasta me acuerdo que le dije, déjame, voy y checo, porque según yo sí estoy sola. Porque yo sabía que ya había visto a alguien. Entonces dije, no voy a hacer que ya llegó alguien. Y yo no me di cuenta, o que alguien se quiere meter a la casa y yo no me di cuenta. Y ya, y fui, visité toda la casa, no había nadie, regresé. Y luego ya mi mamá, como media hora después de estar platicando, me dice, oye, es que no te quería decir porque no te quería asustar, pero cuando te pregunté que si estabas sola fue porque yo vi a alguien pasar en tu ventana, pero lo vi en el espejo. Y le dije yo, sí, mi mamá, yo también lo vi, pero es imposible. Y le expliqué cómo mi ventana daba hacia el vacío, o sea, no podía pasar nadie caminando. Es imposible, de verdad era imposible que alguien pasara caminando. Entonces, sí. Yo no sé qué fue, yo no sé quién estaba por ahí, yo no sé quién pasó flotando por mi ventana. Pero mi mamá y yo lo vimos y no sabemos ni qué fue. Y fue lo peor que me pasó, o sea, literal fue como el único suceso así paranormal. Luego también se me rompió un espejo ahí solito y no supimos qué pasó, pero fuera de eso ya no pasó nada. Y de repente después también sonaba la alarma de incendios como en la madrugada, pero o sea, no, ya nunca como que volvió a pasar nada así como creepy. A ver, que me acuerdo perfecto, o sea, yo me acuerdo de ver el señor así, horrible, o sea, súper creepy. Bueno, yo tengo otra que no me acordaba hasta ahorita, que bueno, que puse pausa aquí la... Y ahí existe magia de la edición. La magia de la edición. Cuando nací, vivíamos de casa pared con pared, bueno, de vecinos, con un muy amigo de mi papá, al cual se le había muerto el papá hace añísimos, cuando él tenía, creo que 16 o algo así. Entonces, definitivamente, cuando se murió el señor, yo todavía ni había, o sea, mis papás todavía ni andaban. Ajá, no eras ni media. Bueno, entonces estábamos afuera de las dos casas, como estaban pared con pared. Entonces yo le dije a mi tío así de, oye,
él es tu papá, y le señalé la ventana de su casa. Entonces, pues, mi tío dijo así de que, ¿qué? Mi papá lleva 20 años muerto, ¿de dónde sacas que es mi papá? Y yo dije, sí, es que hay un señor ahí en la ventana y pues parece tu papá. Y yo nunca había visto al papá, entonces fue mi tío por una foto de su papá, o sea, de mucha gente, y me dijo así de que, a ver, pues, señálame aquí a quien viste en la ventana. Y yo así de, ah, a esta persona, y cierro puta. Tú seguramente pudiste haber sido medium o algo y bloqueaste esa habilidad tuya. No, seguramente sigo viendo gente muerta, o sea, el 50% de la gente que veo está muerta. Y no sabes. Igual yo pienso que de verdad la overpopulation está cabrón. Bueno, entonces ahora les vamos a contar lo que nos ha pasado juntas, que son como dos eventos específicos. Primero cuéntalo tú, porque a ti te pasó eso, o sea, yo no lo vi. Bueno, contexto, el terreno donde está la casa de Fer lleva siendo de su familia desde hace pues como 3 generaciones, ¿no? Ajá. Entonces, pues obviamente como han sido 3 generaciones, se ha muerto una generación. Sí. Entonces, pues ahora sí que hay gente que se ha muerto en este terreno, pues, uh-huh. Porque estamos en el terreno. Entonces, yo ya me estaba yendo de casa de Fer. La casa de junto era la casa de su bisabuela, que descansa en paz. Y entonces, pues yo estaba, me dirigí hacia el portón y volteo de reojo. Y en los, o sea, hay como unas piedras para llegar a casa de Fer. Y en esas piedras yo de reojo veo una persona parada, y pues yo en automático pienso que es Fer. Entonces volteo y tengo a Fer aquí, y dije así de, ¿eh? Sí, yo me acuerdo que te quedaste así de que... Pero me puse del color de mi playera. Sí, estaba súper asustada, o sea... Y entonces le dije a Fer así de, ¿está tu mamá aquí afuera? Y me dice, no, solo estamos tú y yo. Y yo dije, nena, es que, o sea, hace un segundo me salió un cachito. ¡Hace un segundo! Hace un segundo vi una persona parada aquí atrás de mí y apareciste tú aquí, o sea, ¿qué nada? Y ya entonces decimos que es la bisabuela. A mi bisabuela le decían Mane, entonces decíamos que era Mane. Sí, y luego también nos pasó que estábamos juntas un día que a lo mejor, no sé si Dani, mi hermana, estaba en una fiesta, había salido, y mis papás también estaban en una fiesta, también habían salido, entonces estábamos tú y yo solas en mi casa. Y mi portón no funciona, entonces... Lo que hace la gente es bajarse, abrirlo, entonces suena muy fuerte cuando se abre. Sí. Suena como... O sea, tienes que abrir manual, entonces lo tienes que arrastrar. Sí, entonces suena muy fuerte y es un sonido muy, muy distinguible. ¿No? Sí. Ajá, no. O sea, se escucha y sabes que y se escucha. Y se vuelve muy familiar, o sea, si estás adentro de tu casa, pues lo escuchas y ya es un sonido que conoces. Ajá, exacto. Y también, por ejemplo, la puerta que sale a la calle de mi casa, también se escucha muy fuerte, se azota muy fuerte, entonces también es un sonido como muy específico. Uh-huh. Igual la parte de mí, son como sonidos muy familiares, como tú dices. Sí. Estábamos arriba y escuchamos que se paró un carro afuera de mi casa, como que se escuchó el motor de un carro, se escucharon puertas abrieron y sí, cerrar. Se escuchó el portazo de un coche, así que alguien se bajó. Entonces tú y yo dijimos así como de, ay, pues es Dani o es mi mamá o es no, mi me papá. Acuerdo, yo estábamos viendo la tele y volteé y dije así, ay, ya llegó alguien, ajá. Sí. Y se escuchó como que abrieron y cerraron el portón, y también se escuchó como que abrieron y cerraron la puerta. Sí. De afuera y luego de adentro de mi casa. Entonces como que dijimos, como que número uno, que extraño tantos sonidos, o sea, como que pues... Tantos sonidos familiares. Ajá, pues. O sea, aparte de que portón y puerta, y así dijimos como, ya, pues, o sea, que entró. Cuando se escuchó pegar en la puerta de mi entrada, de repente, pum, ya no se escuchó nada. Y Mari y yo nos quedamos así como... O sea, como que esperábamos que la persona que entrara dijera como, o sea, se anunciara. Sí, hola, ya llegué. Sí, ¿cómo están? O sea, algo. No escuchó nada. Entonces, yo me acuerdo que yo te dije así de, no, pues a lo mejor es Dani. Y ya yo así de, Dani, hola. Y no se escuchaba, y no se escuchaba. Nadie nos respondía. Y luego hasta que yo te dije así de, no, o sea, no me puedo quedar así. Porque estábamos tan convencidas de que alguien había entrado a mi casa que literal nos pusimos a buscar. Se escuchó, o sea, como que alguien entró, o sea. Sí, entonces... Bajamos, yo bajé a mis cuartos, como si tuviera muchos cuartos, a mi cuarto y al cuarto de mis papás, entré a los closets, al baño, porque dije, a lo mejor entró alguien, o sea, yo muy borracho y entró al baño. Literal, entré, no había nadie, no había nadie abajo, no había nadie en la sala, no había nadie en los cuartos, no había nadie arriba, y dijimos así como, no, pues, sí, no sabemos qué escuchamos, no sabemos cómo fue, literal, o sea, ahí quedó, no supimos ni qué pasó. Hasta que ya llegaron mis papás y les contamos y les dijimos así como de, o sea, sí. No tenemos idea de qué pasó. Y ya son como las dos cosas que nos han pasado así súper, súper mega creepy juntas. Ahora de eso yo creo que ya es todo. Entonces ahora vamos a proceder a las historias como ajenas a las nuestras. ¡Uy! ¡Qué miedo! Esta es
esta primera historia no la voy a leer porque me la sé. Mi mamá me pidió que la contara. Entonces, hola mamá. Esta historia le pasó no exactamente a mi mamá, pero mi mamá está involucrada. Ahorita van a ver por qué. Aquí en Monterrey hay un restaurante que se llama Frankie's, que era como muy popular en su época. Cuando yo estaba chica, pedíamos mucho de cenar a mi casa de Frankie's. Entonces hubo una vez que pedimos de cenar y llegó el repartidor. Mi mamá sale a recibir el repartidor y el repartidor llega como con mi mamá, venía como de más abajo de la calle, y llega y le dice así de, oiga señora, es que la que vive aquí al lado como que es muy rara, ¿no? O sea, como que alguien vive aquí al lado está muy raro. Y mi mamá pensaba que era la familia que vivía en la esquina de mi cuadra, porque en la esquina de mi cuadra en ese momento alguien estaba rentando una casa y era como gente bien rara, como que tenían horas muy extrañas, salían y entraban a su casa, gente muy rara, no sabíamos quiénes eran. Y mi mamá, pensando que se refería a los de la esquina, le dice, sí, sí, ¿verdad? Aquí en la esquina, como bien raro. Y el señor le dice, no, aquí al lado de su casa. Y al lado de su casa, al lado de mi casa, está la casa que era de mi bisabuela y ahorita está abandonada. Le dijo así de, no señora, o sea, aquí al lado. Y mi mamá se sale y le dice, a ver, ¿aquí? O sea, y le enseña el terreno de casa de mi bisabuela. Y el señor le dice, aquí había una señora regando las plantas y yo llegué y le dije, señora, vengo de Frankie's con sus tacos, así. Y que la señora lo volteó a ver, se volteó y se metió a su casa y no le dijo nada. Entonces por eso el señor dijo como, de qué persona tan rara. Y mi mamá le dijo así de, joven, aquí al lado vivía la abuela de mi esposo y se murió hace mucho tiempo, entonces usted acaba de ver un fantasma. Y dice mi mamá que el repartidor estaba así de, no, es que señora, ¿qué me va a pasar? Es que acabo de ver un fantasma, señora, ¿qué me va a pasar, señora? Es que acabo de ver un fantasma. Y siempre bromeamos y decimos que seguramente ese fue el último día de repartidor. Sí, de no, ese chavo, pobrecito. El último día de cordura también. Sí. Y ya, o sea, literal, y... O sea, no supimos ni qué fue, no, nunca nos ha tocado ver a mi bisabuela, jamás, entonces ojalá si se quede, toca madera. Y ya, esa fue la historia de mi mamá. Ahora vamos a seguir con las historias de nuestros seguidores. ¿Qué, cuento la primera? A ver, si quieres yo. Ok. Mi historia es larga, pero te cuento una de muchas. Hace 3 años nos mudamos a otra casa en la que estamos actualmente. Hace como un año pasó esto. Resulta que una noche me sentía súper rara, pero no le di importancia. A las 2:57 revisé mi celular, me levanté en chinga de la cama como si alguien hubiera gritado y te levantas de jalón y lo primero que hice fue ver a los lados y nada. Adelante de mi cama hay una ventana que se transparenta y se ve del otro lado. Al otro lado hay un pasillo, había antes un mueble con un espejo. Del otro lado teníamos la costumbre de dejar una lamparita para no estar a oscuras. Regresando a lo principal, me paré de jalón y pues vi para la ventana y les juro que vi a una muchacha pasar. Se paró a la mitad de la ventana y regresó a ver fijamente al cuarto. Tardó unos segundos y se fue. Solo era la sombra, la describo. Era una muchacha con cabello a la altura de la cadera. Era chino y un poco alta. Mi mamá. No, no mames, la niña me dio, mi amor. Cállate, no digas eso ahorita. No nos recuerdes de ese momento, en este preciso momento. Sí me dio mucho miedo y me dormí en chinga. Al otro día le dije a mi mamá pues para confirmar que ella no fue y me dijo que no, que de hecho su cuarto está en el segundo piso, así que imposible que bajara esa hora. Después de eso quitaron ese mueble, pero sí me han pasado muchas cosas. Y aparte tú que dijiste, la niña me dijo, qué feo, qué feo, qué feo. Siguiente historia, okay. Eso está bien padre. Pues no es tan paranormal, o tal vez sí, jaja. Es que una vez estábamos afuera de mi casa conviviendo. Mi mamá estaba haciendo tortillas y todo bien. Qué panorama tan bonito, ¿no? Conviviendo. Qué bonita tan mexicana, qué padre. Deli, sí, bueno. Y todo bien. Y mi abuelo empezó a tomar fotos y videos súper cute. Pero al día siguiente, al ver las fotos en los estados, nos dimos cuenta que en una foto sale una cara detrás de nosotros. Obviamente, en la foto original se ve súper definida. Dale, dale, suave. ¿Quieres ver la cara? No, me muero. Voy a poner la foto aquí. Está horrible. Ya, next. Ok, siguiente historia para asustarnos. Dice, una vez cuando era más chica me quedé en casa de una prima mayor que yo, en donde supuestamente había cierta energía paranormal. Esa noche había llovido muy fuerte y se fue la luz en toda la colonia. Estábamos en un cuarto con velas y cada quien jugaba con su celular. Teníamos música cuando de repente mi prima me dice, shh, bájale, ¿escuchas? Y yo de que, no. Y me dice, sí, escucha, están chistando. Y fue ahí donde ya escuché los chistosos. ¿No es como silbar? Ah, chistando. Ay, qué tonta.
yo estaba al lado de la ventana, la cama estaba en medio del cuarto y mi prima, como toda prima mayor, me mandó a que me asomara por eso de la ventana para ver que no fuera algún amigo de ella. Me dejé asomarme y no había nadie, me regresé a la cama corriendo, se seguían escuchando los chistidos y yo temblando. Los chistidos venían de un closet que estaba del otro lado de la cama. Oh my god, me muero. Historia paranormal. Tengo un tío que falleció hace más de 20 años. Yo tengo 17 y no lo conocí. Y mi tía, hermana de mi tío que falleció, tiene un hijo que en la actualidad tiene 6 años. A él le pusieron el mismo nombre del tío difunto y nació con un lunar en la mejilla. Y oh sorpresa, mi tío también lo tenía. Hace unos 2 años mi primo se le quedó viendo una foto de mi tío que hay en la casa de mi abuelita. Se quedó ahí mirándola por mucho tiempo. Después volteó con su mamá y le dijo: mami, ¿por qué cuando mi tío baja se me acelera mucho el corazón? Mi tía se quedó sorprendida. ¿No escuchaste nada? No. Mi tía se quedó sorprendida y le preguntó que cómo que él bajaba. Y mi primo le dijo: sí, baja conmigo. En ese tiempo mi abuelita estaba enferma, pero los doctores no sabían qué tenía. Y mi primo le dijo a mi tía: él me dijo que mi abuelita está bien y que se va a curar, que ella no tiene nada. Y yo, o sea, tío, hola, bajaba. Uy, no sé si me gustaría, la neta. No, a mí tampoco. Yo tío, te extraño mucho, pero te prefiero de lejito. Siguiente historia. Hola Fer y Mara, resulta que tenía 11 años cuando mi abuelo materno murió. Después de varios años en cama, un día solamente no despertó. Lo velamos, lo enterramos y después de eso se realizó un novenario en su honor. En el cuarto día después de salir del novenario, que se realizaba en la iglesia cerca de casa de mi abuela, llegamos a la casa. Cabe mencionar que mi tía siempre tuvo la costumbre de que llegaba y siempre le gritaba: Paul, ya llegué. Yo supongo que Paul era su papá, bueno. Sí. Y él le contestaba con un ¡ey! Y pues ese día no fue la excepción. Mi tía me llevaba a mí y a mi hermano de la mano cuando le gritó: Paul, ya llegué. Y en eso recuerdo perfectamente que se escuchó su contestación: ¡ey! Y mi tía y yo nos quedamos viendo y miramos a mi hermana. Todo pasó muy rápido, se sintió un escalofrío por todo el cuerpo. Salimos corriendo, mi abuelo iba llegando a casa detrás de nosotros y nos vio salir corriendo en la cochera y se asustó y nos dijo: ¿qué pasó? Le contamos lo que acababa de pasar y nos dijo que aún anda aquí su alma. Es fecha que nos acordamos y se nos sigue enchinando la piel. Ay, no, qué horror, o sea, imagínate. Qué horror decir así como de hola y que te conteste. Imagínate que en los comentarios nos escriban así de: Mar, ¿no viste lo que te tocó el pelo en el... Ay, cállate, 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 me muero. Ok, y esta es la última historia, esta también tiene video. Este video está creepy as fuck. A ver, a ver. Pues doy de Mérida, ¿no es cierto? Soy de Mérida. Pues soy de Mérida, Yucatán. Y aquí se encuentra una clínica abandonada donde se hacían abortos clandestino. Es que es clandestino, a ver. Por eso la clausuraron. El caso es que un día estábamos por ahí con unos amigos y decidimos entrar. Se metieron, como en las películas, bueno. Y el caso es que mientras más recorríamos, se escuchaban más ruidos extraños. Estábamos juntos y vimos pasar a una familia, pero se veían como sombras. Los saludamos y nos fuimos. Nos fuimos corriendo a la salida y le preguntamos a los señores de afuera si vieron que salió una familia y nos dijeron que no. Al principio pensábamos que era una familia sin hogar porque muchas personas sin hogar se metían a la clínica. Llamaron a la policía y varias patrullas fueron y entraron a revisar el lugar. El susto que nos llevamos fue que jamás encontraron una familia ahí. Entonces, lo que vimos, quién sabe qué era. Ya luego, no volvimos a entrar ahí. ¡Qué inteligentes! Bueno, dicen que esa clínica está llena de espíritus de madres que murieron durante sus abortos clandestinos. Muchas veces se escuchan los lamentos. ¿Quieres ver el video? ¿Quieres ver el video? No, el video lo voy a poner aquí también, o sea, es que te vas a morir. ¿Luego? No sé. Ah, es un señor. Hola. 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 Vamos para allá. Esto ya se volvió un tour turístico. Por favor, señores, síganme aquí. En la siguiente puerta. Alejo, ven acá. Alejo, ven. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el señor no va a poder declararme? ¿Por qué el señor no va a poder declararme? Vino su cara como que está muerto. Esas fueron nuestras historias paranormales y sus historias paranormales. Si les gustaría que hiciéramos una parte 2 de esto, creo que igual yo puedo conseguir algunas más historias paranormales que sí, no he contado, también, y tú también. Entonces, si les gustaría que hiciéramos una parte 2 contando igual más de nuestras historias paranormales, o mándenos a nuestro DM también. Exacto, historias paranormales de ustedes. Les dejamos nuestras redes sociales. Bar del Volcán. Una fuentecita. Feliz mes de octubre, que es el mejor mes de todo el año. Espero tengan un día espeluznantemente también. Mucho pumpkin spice, métense los codos.
También sean libres. Suscríbanse, compartan, mándenos historias paranormales para este mes de octubre. Muchísimas gracias por apoyarnos, muchísimas gracias por vernos. Esperamos que estén muy bien, les queremos mucho, les mandamos un besito. Nos van a ver tus ancestros desde el mundo entero. Y les mandamos un besito, como les dije. Y feliz octubre. Se vienen muchísimos más videos muy padres y muy creepy, entonces stay tuned. Bye.